una del mediodía y nosotros seguimos compartiendo la información y también recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Puerto Madryn porque en el día de ayer se realizó este acto en conmemoración a los 25 bomberos fallecidos en este fatídico incendio hace 24 años atrás. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Bomberos de la ciudad de Puerto Madryn. Estamos hablando de Gastón Alcucero, que brindó detalles de lo que se vivió, una jornada emotiva en la ciudad de Puerto Madryn. Este día tan especial para, no solo para bomberos Madryn, la comunidad Madryn, sino para el sistema bomberil del país, ya que, bueno, como siempre digo, esto marcó un antes y un después en lo que es el sistema, ¿no? Haciendo de que ver de que el bombero voluntario, por más que sea voluntario, tiene que tener una altura profesional, que es la única forma de ir a afrontar las situaciones que día a día nos toca vivir. Bueno, se han acercado los familiares también para compartir este momento con ustedes. Sí, así es, o sea, como todos los años, los familiares presentes, o sea que obviamente, acompañándolos en este dolor de que, bueno, no va a terminar nunca, ¿no? Para ellos lo que es la pérdida de un ser querido. Y nosotros, lo digo sin haberlos conocido personalmente, compañeros bomberos, ya que, bueno, existe ese sentimiento de hermandad que, bueno, hace el sentimiento también de sufrirlo también como fueron hermanos, ¿no? Marcelo, consecutivamente se han realizado todos los actos y esto ha demostrado la esencia del cuartel de bomberos voluntarios de recordarlos y de preservar la memoria también. Sí, bueno, nosotros tratamos de trabajar día a día, ya que, bueno, nosotros obviamente nosotros ni nadie va a poder hacer nada para poder llenar este vacío, ¿no?, que se sienten estos familiares, pero bueno, tratamos de honrarlo día a día con nuestro trabajo profesional.